Revivió la coalición, las bancadas de PRI, PAN y PRD en diputados dijeron que Va por México está más firme que nunca y anunciaron su rechazo conjunto a la reforma electoral. Dicen además que la marcha a la que convocó el presidente por el cuarto informe es una respuesta a las movilizaciones en defensa del INE. Y al comparecer ante el Congreso de Morelos, el fiscal Uriel Carmona dijo que la investigación sobre el caso de Ariadna Fernanda fue impecable. Sobre el feminicidio de Lidia Gabriela en Iztapalapa, el chofer del taxi, Pedro N., dijo que él no se dio ni cuenta cuando la joven cayó del coche, que tomó otro camino porque había tráfico y que ella además no estaba dispuesta a pagarle. En Acapulco, decenas de turistas quedaron muy impactados por esto que ocurrió, una agresión a balazos entre personas en motonetas, para quienes pensábamos, Capi, que ya lo habíamos visto todo. Buenos días, ¿y el sol? ¿Cómo estás, querida Paola? ¿Cómo les va? Muy buenos días. El día de hoy, sin duda, mucho más fresco. Hay que abrigarse. Empezamos con 8 grados, vamos a terminar con 24. El sol se mete a las 5 de la tarde, 57 minutos. Anuar Yáver, adelante. Gracias, Paola. Investigan el desplome del helicóptero donde falleció el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y 4 personas más. El presidente lamentó lo ocurrido. Las autoridades locales confirmaron que se trató de un accidente. Muchas gracias, Capi. Gracias a todos.